Bueno, primero que todo, muy buenas eh, tardes para cada uno de ustedes. Hoy les vengo a mostrar rápidamente cómo crear su cuenta de índices sintéticos con la aplicación o con el broker DERI, ¿cierto? Puede que no le muestre del todo hasta el final por cuestiones de tiempo, pero sí van a saber lo más importante. Recuerden, mis estudiantes, que en Blessing. Le vamos a enseñar de toda forma cómo crear su cuenta en vivo. Sin embargo, haga este video para algunas personas que me lo estaban pidiendo y solicitando. ¿Listo? Entonces, eh, sin más preámbulo, vamos. Voy a compartir por acá. Eh, Deme un momento, déme un momento. Un momento. Voy a compartirles por acá el WhatsApp para que ustedes eh, vean cómo es. Entonces, aquí están en el WhatsApp, cierto. Bueno, básicamente no es que tengan, que estar, no, no es que tienen que estar en mi WhatsApp, solo que acá está el link. El link con el que ustedes van a crear su cuenta de una manera segura. Entonces, mírenlo acá. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Fácilmente el link o el enlace que les envíe, le van a dar clic a ese enlace. Eso lo va a redirigir automáticamente a, eh, a esta página. ¿Cierto? Entonces, ustedes ya van a estar en la página que los dirigió el link y le van a dar en crear cuenta demo. Acá pueden darle. ¿Listo? Pues aquí van a colocar el correo. Yo voy a poner el correo de mi mamá. Voy a crear la cuenta de mi mamá para que ustedes vean. ¿Cierto? Entonces es norma de la OS 30 arroba gmail.com. ¿Cierto? Ahí está. Norma de la voz 30 arroba gmail.com. Ese es el correo. Entonces yo le voy a dar crear cuenta inmediatamente me van a enviar un correo a, eh, a la cuenta de, 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 de mi mamá, vamos a darle aquí, aquí está, mire lo de una vez, entonces aquí me dice casi está, eh, casi está ahí, tal, 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 usted le van a dar en verificar mi correo electrónico, le dan clic ahí, enseguida se pasa ya a la cuenta, entonces ustedes ya van a colocar su país donde se encuentren, voy a colocar obviamente Colombia, le doy siguiente, Luego de eso voy a colocar mi contraseña, ¿cierto? Entonces voy a dejar de compartir un momento porque voy a colocar la contraseña para que ustedes, pero ahí colocan su contraseña. Entonces voy a dejar de compartir un momento. ¿Listo? Entonces vamos a poner por acá la contraseña. Ya casi está listo. Listo. Comience a operar ahora. Ya voy a compartirle por acá. Entonces, cuando se coloquen ya la contraseña, les va a aparecer así. Algo así. ¿Listo? Ahí, hasta ahora, prácticamente ya van por la mitad. Han creado la cuenta demo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a ir a iniciar sesión. Acá, iniciar sesión. Y acá, le va a colocar el correo y la contraseña que usted colocó. Entonces, voy a colocar norma. De la voz 30, que fue el correo que creamos. No es que mi mamá vaya a hacer trading, solo que, pues, para, para, para que ustedes vean cómo es el proceso. Entonces, norma de la voz 30, Voy a colocar la contraseña, voy a dejar de compartir para que ustedes ya vean con calma. Denme un momento. Denme un momento, chicos. Que ahora no me está dejando cargar acá eso. Bueno, presten atención. Si no los deja cargar, porque de repente ustedes le van a dar. Le van a dar a, le van a, van a colocar contraseña y va a, se, va, a seguir, va a seguir saliendo, perdón, iniciar sesión. Entonces se van a ir al correo y ya le va a aparecer otro correito acá. Mire. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a bajar y le vamos a dar aquí, donde dice Train Now, ¿cierto? Le da ahí. Le debe pedir, le debe pedir otro usuario otra usuario contraseña. Entonces le da ahí. Entrar. Voy a poner aquí la huella, ya está entrar y perfecto, ahí sí, listo, miren, entonces ya aquí aparece la cuenta demo, o sea, ya usted tiene 10 mil dólares en cuenta demo para operar y, y practicar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Le da clic acá, le da en, eh, le da en sintético, aquí donde está, ojo, mire acá, sintético, entonces quiero que usted entienda algo, este es el broker, aquí usted puede operar varias cosas, no solamente sintético, vamos a abrir la cuenta, o sea, como la subcuenta, que es sintética. Entonces le doy a añadir, ahí me va a pedir una contraseña. Yo le aconsejo que coloque la misma contraseña que usted tiene en la cuenta de para que no se confunda. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Listo? Entonces voy a colocar por acá la contraseña. y le van a dar crear con cuenta tal. Voy a compartir un momento. Y acá está, dice, "Felicidades, ha creado con éxito su cuenta demo sintético. entonces se le da a continuar. Aquí ya le aparecen los datos. Entonces, usted se va a ir a su celular, descarga MetaTrader 5 en la en la tienda y en la parte derecha inferior va a aparecer una, con un, una ruedita. Le va a añadir, le va a decir añadir cuenta. Donde, donde le sale añadir cuenta, y usted va a colocar servidor, este, Derit Demo o Deriv Limit. Creo que es Derit Demo. Y ID de acceso va a colocar este número. ¿Listo? Y listo. Esa es cuenta demo. Ya usted ahí añade, eh, le va a aparecer el saldo en MetaTrader 5 para que empiece ya a operar. Esto va enlazado con MetaTrader 5. Ahora, usted obviamente va a querer cuenta real. Entonces, usted se va a cuenta real acá y le va a aparecer inhabilitado esto porque usted solamente tiene cuenta prueba, cuenta demo. Entonces, usted acá le va a dar crear cuenta DERI, que es crear la cuenta real en sintéticos. Entonces, usted le da ahí, va a colocar dólar estadounidense, selecciona esa moneda. Siguiente, y va a colocar esos datos, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con, con el ejemplo para que ustedes vean. Entonces, Norma, eh, vamos a poner aquí: eh, de la, vamos a poner, de la Ostovar, fecha de nacimiento, eh, rápidamente la cédula de mi mamá, a ver si la consigo de rapidez. La cédula de mi mamá y y ahí va a estar la fecha, porque obviamente es importante que la persona sea mayor de edad. Es importante que la persona sea mayor de edad. Entonces, aquí llama para, listo, ya la conseguí. Entonces dice 25 de abril del 1924. Le doy acá 1900, eh, por aquí, 1990, 1994, acá, pan. Abril, abril 25. En un momento, corro por acá, 25, listo, ahí ya está. Acá van a colocar el número de teléfono. Ojo, ese número de teléfono coloquen, valga la, la, la aclaración. Un número que ustedes tengan acceso, ¿liso? Un número que ustedes tengan acceso porque de repente le van a enviar un mensaje, lo van a llamar, bueno, etcétera, ¿liso? Entonces, importante esto, ¿vale? Sin este número no pueden, eh, no pueden continuar, no pueden seguir. Entonces, yo voy a buscar el número, pero denme un momento, denme un momento. Listo, liso, 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 liso. Bueno, eh, vale, perfecto. Entonces, seguimos. Buscamos el número. Voy a buscar el número de mi mamá. Entonces, bueno, ese número es al azar. Vamos a coger un número de, 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 al azar para que usted, por seguridad, ¿no? Vamos a meter 312, no sé, vamos a poner así. Eh, así. Listo. Le doy siguiente. Va a colocar la dirección de donde, de donde vive usted, de donde vive la persona que a la cual está creando la cuenta, ¿cierto? Entonces, entonces vamos a poner, bueno, ejemplo, aquí vamos a ponerle eh, calle 7 sur. Número 35A27. Calle 7 Sur, número 37A25. Listo. Segunda dirección, no es obligación. Eh, ciudad, vamos a colocarle Medellín. Estado, provincia, Antioquia. Código postal eh, 05, así. Listo. Y usted le va a dar ahí siguiente. Le da no soy, bueno, si le da no soy, eh, P es porque, PP, perdón, porque usted no es figura pública o está relacionado a político, etcétera. ese tipo de cosas. Entonces yo le doy ahí, le doy acá aceptar y le doy... Si usted quiere rectificar, pues le da anterior, ¿cierto? Le da añadir cuenta. Se fue. Algo no está bien. Tan, 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 tan. Y entonces le doy OK. Ahí me, me apareció un error. Bueno, no sé qué. Esa es la primera vez que me sale. Pero eh, vamos a ver acá atrás. No sé si es error de Internet me mandó otra vez no puedo crear la cuenta sale aquí a ver bueno chicos básicamente es así yo voy a volver a crear la cuenta son los mismos pasos vale ahí no sé tal vez es error del internet pero son los mismos pasos entonces luego de eso usted ya la, le aparece este botón aquí habilitado listo cuando le aparece este botón habilitado usted le da agregar la cuenta pone la contraseña otra vez y ya le aparece el ID, le aparece igual que esto, así, le aparece igual que esto, así, pero aparece real. Que usted se va a meter a 5, busca eh, dery pero va a ser en real, ya no en demo. O sea, va a, va a buscar el servidor en real, el mismo servidor que le va a decir acá, el mismo servidor que le va a decir acá, y coloca el ID de acceso y le da eh, aceptar, y ya se entrelaza, ya le va a aparecer en cero saldo. Entonces acá usted le va a dar recargar, recarga por medio de Skrill y enseguida en su MetaTever 5 va a tener dinero. Ya, es básicamente eso. Para, para verificar la cuenta y todo eso, bueno, ya que ustedes se van acá, todos estos pasos, recuerden eh, tener todo esto lleno, todo esto claro para que no haya inconveniente. Y básicamente así se crea la cuenta, no tiene complique. Listo.